Saludos, locones y locones, yo soy el Locón Gamer. Vamos a empezar con novedades sobre el mundo de los videojuegos y más. Inmediatamente vamos a empezar con el mapa original de Fortnite. Llegaría el 3 de noviembre. Vuelve el nuevo mapa. Imagínense usted tantas evoluciones que ha tenido Fortnite en su mapa. Y ahora vuelve el oficial. Entonces que, bueno, el oficial no, el original. El primero de 2017 vuelve de nuevo. Y es interesante, ¿no? Ver que retome de nuevo su mapa original de cómo empezó la serie. Ya sabe que cada temporada va evolucionando, le van agregando cosas. Pero es bueno volver atrás, ¿no? Un flashback. Pasamos ahora con ARK Survival Ascended, y es que ya se encuentra disponible en Steam. Todavía está en acceso anticipado, pero ya se encuentra disponible. Se anunció en el evento de Xbox, no tenía fecha, pero para PC como hay acceso anticipado, unos $40 vale el juego. Te puedes hacer ya con estas mejoras. Ya está disponible. Hubo gente que me preguntó y me dijo, pero ya está disponible. Entonces que, bueno, interesante. Para el que estaba esperando esta mejora, y creo que era una expansión, ahí está. Ya está disponible. Pasamos ahora, y es que Capcom estaría trabajando en el sucesor de el RE Engine. Tiene como nombre clave Rex Engine. No Rex Engine. Ya mucha gente empieza a hablar, bueno, creo que la X es de Next Gen, claramente, como ya da el paso. Imagínense cómo se ve el motor a día de hoy, y que Capcom trabaja en un nuevo motor, como quien dice Next Gen, su motor de nueva generación. Se ve interesante. Hay mucha gente que está sacando, como por ejemplo Dino Crisis, por la X, pero la X, mira la imagen, se ve que el de RE Engine is Next Generation, como es nueva generación. Entonces que la X es de eso, de nueva generación. Hay gente haciéndose pajas mentales con Dino Crisis o algo así, pero se trata del nuevo motor Next Gen de Capcom. Pasamos ahora, y es que hay información sobre la expansión 1 de Alan Wake, lo que son los DLC. Juega con varios personajes familiares del mundo de Alan Wake en múltiples episodios independientes de Night Springs. Entonces que es como un programa de televisión. De eso se trata, un mundo así de Alan Wake. Ya lo que sería el segundo DLC, Lake House, como Casa del Lago. Embárcate en dos aventuras distintas mientras las realidades de la saga Anderson y Alan Wake vuelven a chocar. Entonces que estos serían los dos contenidos, dos DLC de Alan Wake. Pasamos ahora, y es que la historia, según lo que dice la prensa, de Spider-Man 2 le está encantando a todo el mundo, porque ya el 30% se lo ha completado. Quiere decir, de todas las ventas que tiene de momento, ya el 30% se ha pasado el videojuego. Apenas, bueno, 7 días, ya todo el mundo se lo ha pasado. 6 días es la información. Un 6% lo ha platinado. Claramente el videojuego tiene una historia muy corta. En 9 horas te lo puedes terminar fácilmente. Como mucho, te puede durar 15 horas. Ya si lo quieres platinar, serían de unas 27 horas, 26 horas, dependiendo cómo tú juegues. Como mucho 30 horas. Y claramente es un juego que es una noche de pasión. Esa es la realidad. Es un juego que se termina muy rápido. Y como es bastante corto, mucha gente lo termina. Pero que el 30% lo haya terminado ya, que lo haya completado, te dice que ese 30% ya tuvo su noche de pasión. Y ahora volver a jugar otra cosa. Esa es la realidad. Pero es bueno que la gente lo termine, ¿no? Por lo menos lo que se lo compran lo están terminando. Pero claramente esto es un indicativo de que mucha gente ya se lo pasó. Continuamos con Spider-Man, y es que en las ventas de Japón, ya hablé que Mario, vendió 600,000 copias, y Spider-Man se quedó en 77.000. Estos datos revelan que Spider-Man queda por debajo de Final Fantasy, claramente, en Japón, Final Fantasy 16, pero comparado con Spider-Man el primero se quedó por detrás. Ahí estará viendo unos, bueno, Spider-Man 1 tuvo 132.000 y el 2 tuvo 77.000. Morales tuvo 41.000. Entonces que Spider-Man 2 se queda por debajo del primero en Japón. También pasó en Reino Unido, se quedó por detrás. Entonces que, bueno, sigue comandando Spider-Man 1 como lo más vendido, aparentemente en Reino Unido, día de lanzamiento, Japón también. Ya veremos Estados Unidos y otros lugares. Pasamos ahora con Thunderful Games, y es que esta desarrolladora está encantada con Game Pass y dice que tiene un compromiso con Game Pass y realmente lo ve muy atractivo para Game Pass. Es la misma editora de Planet of Lana, también de Gunk, y ahora acaba de, bueno, de anunciar otro videojuego para Game Pass. Estamos hablando del videojuego Ícaro. El nuevo videojuego que se anunció en el evento de Xbox también llegará a Game Pass. Entonces que claramente está lanzando títulos continuos, porque lanza The Gunk, luego te lanza Planet of Lana y ahora te anuncia un nuevo videojuego Ícaro. Claramente es que le está yendo bien con Game Pass. Y dice que Microsoft realmente tiene un gran acercamiento con las editoras indie y apoya a las editoras indies. Pero la gente, según muchos, Game Pass está matando la industria y realmente daña las ventas. En su mundo de fantasía, en su mundo de Hanna-Barbera. Pasamos ahora, y es que en 2023 PlayStation está comandando las ventas de este año según VGChart. Ahí verá en pantalla 12 millones, casi 13 millones, Nintendo Switch 10 millones y Xbox unos 4 millones. Xbox, la verdad, se ha quedado mal en ventas de consolas. PlayStation sigue comandando, yo siempre lo he dicho, es lo único que tiene PlayStation. La división ahora mismo que mejor funciona en PlayStation es la de marketing. Esa nunca falla, nunca. Puede haber problemas ahora, pero esa división siempre funciona bien. Esas oficinas de marketing siempre hacen su trabajo. Y eso lo refleja las ventas. También ayuda a la marca misma. PlayStation ya vende por ser PlayStation. Incluso a veces no importa si tiene o no muchos títulos. La gente, la gran mayoría, se compra una PlayStation para jugar no los exclusivos de Sony, sino para jugar un Call of Duty, un FIFA, un Fortnite, un Apex Legend, un Rocket League, un PUBG y entre muchos videojuegos, un FIFA también. Entonces que PlayStation es la casa de las terceras compañías y muchos compradores de esas terceras compañías de videojuegos mencionados claramente le gusta PlayStation y compran PlayStation. Más allá de los exclusivos, ya la marca le gusta y compran y juegan sus juegos en PlayStation. También Sony parece que alcanzará su objetivo de unos 25 millones de PlayStation vendidas en su año fiscal. Sería algo histórico, parece que lo va a conseguir. Entonces, por otro lado, Sony también dice que va a la casa de socios desarrolladores para crear títulos exclusivos. ¿Qué quiere decir esto? Que buscará socios, por ejemplo, como, bueno, como la propia Team Ninja, que le está haciendo el running, también otros tipos de socios, pagando, por ejemplo, el desarrollo del juego. Va a tirar por exclusividad temporal. A Sony no le queda de otra, no le queda de otra a Sony. ¿Por qué a Sony no le queda de otra? Lo verá más adelante. Sony tirará, esto viene de Eric, un ejecutivo de Sony, vicepresidente y señor de Sony, que dice que ellos van a la casa de desarrolladores para crear títulos. En el sentido, te vamos a financiar todo, tú me tienes una propuesta, como hizo From Software, así. Tú me tienes un proyecto, Mira, aquí está, por ejemplo, Bloodborne. Mira, te voy a ayudar con mi equipo, vamos a darle. Y así. Entonces, que Sony sabe que tiene que ponerse las pilas porque está enfrentando a una Microsoft que tiene realmente un catálogo muy potente para más adelante. Pasamos ahora, y es que Sony defiende su decisión de subir los precios hasta un 35% de PlayStation Plus. Ella dice que tienen que, bueno, hacer cambios dependiendo cómo va el mercado. Justifica eso y ha aumentado los precios. Realmente la calidad de PlayStation esencial, yo la sigo diciendo, para mí es la mejor. Lo que es PlayStation Plus Extra y Premium es una pérdida de dinero, no aporta prácticamente nada. Bueno, aporta muchos videojuegos, así que van llegando, pero son Matusalén Edition. Para el precio que tiene, si lo comparas con la competencia que es Game Pass, se queda muy por detrás, siendo sincero. Y el Premium para jugar videojuegos vía la nube, videojuegos de PlayStation Now, videojuegos de PlayStation 1, Matusalén Edition. Pero Matusalén Edition a Matusalén Edition, por unos $18 más caro, $20. Realmente no lo vale, pero ellos justifican el precio. Dice que el mercado cambia y ellos tienen que adaptarse a los cambios y el mercado, según lo que dice la propia Sony. Y continuamos, y aquí entra por qué Sony tiene que moverse y buscar socios para, ya sea se compari de terceras compañías que quieran colaborar con ellos, como hizo Square Enix también, que no le salió, pero bueno. Miren la realidad de 2023. Esto es PlayStation Studio comparado con Nintendo, comparado con Xbox. Estamos hablando de First Party. Y ahí veré en pantalla. Xbox ha lanzado Hi-Fi Rush, Age of Empire, Minecraft Legend, Redfall, Age of Empire 4, Ghostwire Tokyo, Starfield, Forza Motorsport. Y claramente Call of Duty ahora lo lanzará, es de ello. Y Nintendo ni se diga. Nintendo tiene Fire Emblem, Metroid Prime, Kirby, Bayonetta, Advance Wars 1+2, Zelda Tears of the Kingdom, Pikmin 4, Super Mario Wonder y Super Mario RPG, que saldrá más adelante. Mientras que Sony solamente tiene Spider-Man este año. Y si utilizamos esta otra imagen, información, miren cómo han sido los años de PlayStation. Esto es en PlayStation 5. Ahí está desde 2000 hasta 2022, 2023. Pero ya luego de Spider-Man, que ahí estará viendo que en 2023, bueno, lanzó The Show, que no está ahí. Debe estar en la lista, en la otra imagen. Bueno, sí tiene DMLB The Show y también el VR de Horizon. No sé, caminando la montaña o subiendo la montaña. Pero mira el 2024, solamente tiene un título tipo servicio. Y ya sin fecha, Warring y 2 videojuegos tipo servicio, el de Haven Studio. Y miren cómo pone el de Last of Us, un título que está prácticamente ya cancelado. Por algo, Koning la echaron. A Koning la echaron por eso. Esa es la realidad, por eso Sony tiene que buscar socios. Porque realmente, si empezaron a hacer juegos tipo servicio y otros se devolvieron porque no dieron la talla, como Naughty Dog, tienen que hacer videojuegos que toman un tiempo, un proceso. Porque Naughty Dog le dedicó todo el tiempo al de Last of Us multijugador. Y si llega Bungie y te lo echa a la basura, tienes que empezar a desarrollar lo que sabes hacer y eso toma tiempo. El futuro de Sony es complicado en cuanto a títulos. Esa es la realidad. Por eso tienen que optar y buscar socios que le desarrollen juegos. Y eso le hará gastar mucho dinero. Microsoft cometió ese error, pero no le queda de otra. No le queda de otra. Cuando tú ves lo que viene de Microsoft, que veré en pantalla también, comparándolo 9 títulos, 8 títulos versus los de Bethesda que se anunciaron, bueno, se filtraron. Hay 30 con los 10 de Bethesda, porque ahí está Indiana Jones en esa imagen. Es complicado el futuro para PlayStation. Ahora es que tiene que demostrar, porque viene una Microsoft que quedan 5 rounds. Supuestamente esta generación va a durar 8 años. Van 3, quedan 5 rounds, 5 años. Hay que ver cómo Sony ahora aguanta una maquinaria de Xbox con Xbox Game Studio, Bethesda y Activision Blizzard. Pasamos ahora con la siguiente imagen y también hay que decir otra cosa. Sony pasa a ser más que una enemiga de Microsoft, un competidor de Microsoft, pasa a ser una socia. Y ahí estará viendo en pantalla por qué. Cada pack que se venda de Call of Duty es dinero para Microsoft. Y de momento está el famoso 80-20. Bueno, sí, ¿ustedes creen que a Microsoft no le conviene que Sony venda estos packs? Claramente le conviene. Y ahora mismo, ¿cuántos videojuegos de Xbox tiene Sony? Vamos a ver. Tiene Fallout 76. Tiene Elder Scrolls. Tiene Diablo. Tiene Overwatch. Tiene Call of Duty. Eso es lo que recuerdo. Y lo que están. Y los clásicos de Bethesda. Y entre otros juegos que están en PlayStation. Entonces, Xbox tiene un montón de títulos tipo servicio que funcionan en PlayStation. Y miren, le conviene. Si le va bien a estos packs, si le va bien a Call of Duty en PlayStation, ¿quién gana? Gana Sony. ¿Y quién más gana? Gana Xbox también. Esa es la realidad. Entonces que Sony apostó claramente su diseño Slim en la consola que vende más paquete, que es Call of Duty. Y cada paquete de eso representa dinero para Microsoft. Pasamos ahora y es que se confirma, la propia Sony ha confirmado que Connie Booth ya no trabaja para la empresa, ni siquiera dio motivo, no dijo por qué, pero claramente ¿quién fue el primero que dio la información? David Jaffe. David Jaffe incluso dijo en su tweet que la prensa luego se iba a enterar, pero que ya él tenía la información de que ella le echaron. Y así mismo fue. Sony ni siquiera dice la causa por qué le echaron. ¿Saben por qué le echaron? Según la información que le dieron a David Jaffe, que valida todo. Si David Jaffe te lo dice 3 días antes y la prensa ahora que se enterizó ni lo dice ahora, él tuvo razón. Y el que le comentó a David Jaffe, el que le filtró la información de que ella la echaron, también le dijo que a ella le echaron porque le echaron la culpa del The Last of Us multijugador. Como no funcionó, como Naughty Dog no dio la talla, le echaron a ella, pero no es culpa de ella. Es que Naughty Dog, ningún estudio de Sony ni siquiera es capaz de hacerte un juego cooperativo. No tiene la experiencia, la capacidad. Es una realidad, pero la echan a ella. Y todo lo que ha ido saliendo que dijo David Jaffe se va confirmando con esto. Si ya la propia Sony lo hace oficial y el primero que tuvo la primicia de todo lo que dijeron fue David Jaffe y él dijo, luego se enterarán, le echaron. Y se confirma ya, la propia Sony dice, sí, ya no trabaja aquí. ¿Cuál es el motivo? No se puede decir, no hay motivo. De la nada, una veterana que trabajó en casi todos los juegos de PlayStation, la echaron. Y según el que dio la primicia por el desastre del multijugador de The Last of Us, se confirma, la echaron. Y supuestamente David Jaffe está loco, David Jaffe habla un montón de disparate, pluma de burro, se confirma. Y esto confirma cada cosa que la persona que le informó le da más validez a todo lo que dijo. Que Herman Hoss no quiere estudios japoneses, que hay problemas internos, que la mayoría de estudios no quieren trabajar en juegos tipo servicio y que hay problemas internos, de que también el equipo de Connie Booth se fue con ella. Todo eso ya queda validado. Entonces que ahí está para los que decían que era mentira, que David Jaffe habla pluma de burro. Ya se acaba de confirmar y el que lo dice es este de la prensa, de Kotaku, porque la otra prensa ni siquiera está hablando de esto. Sigue hablando de Spider-Man, haciendo videitos de Spider-Man. Es patética la prensa de hoy en día. Es parte del marketing. Y ya para terminar, aquí está la comunidad sana. Miren este, AstroBot. Este incluso me ha comentado un montón de veces. Lo he dejado en ridículo un montón de veces. Pero miren, señores, el nivel. Este es el nivel, no de la comunidad sana, de los yeguazules. Son yeguazules. Por eso le llamo yeguas azules. No hay tutía, no hay materia gris en su cabeza. La mayoría son así como ese. Miren lo que pone. Sarah Con, bienvenida. Un chimpancé con la cara de ella. Que me lo hacen a mí, porque yo soy dominicano. Me ponen como un chimpancé. Cocoteros, son así, racistas muchos de ellos. Escorias, burlándose de Sarabón por su color. Y este puede ser uno, pero se lo digo yo por experiencia propia. Cuando yo estoy argumentando, no pueden conmigo. Es lo que me dicen, cocotero, chimpancé gamer. Ya cuando no tienen nada que decir, se van a lo personal. Porque esta es la clase de yeguazul que tiene PlayStation. Claramente cada compañía tiene sus yeguas azules, pero los azules realmente están a otro nivel. Burlándose de Sarabón, di que Saracón. Ay, Dios mío, es impresionante lo de parte de esta comunidad yeguazul. Representa realmente lo más bajo del gaming. Dan pena y vergüenza este tipo de sujetos. Y vuelvo y repito, hay muchos así, porque ustedes han visto en directo, en podcast, que muchos vienen con este tipo de cosas. Dan pena y vergüenza. Señores, hasta la próxima.